Bien, nos encontramos con Marcos Anzules Castillo, síndico municipal de Yecapixtla. Marcos, bueno, pues, ¿cómo resumirías tu paso, tu actividad por esta administración que está unos días de llegar a su término? Pues, yo la consideraría básicamente como una administración en la que, pues de acuerdo al presupuesto con el que se contó, pues tratamos de hacer lo que estaba en nuestras manos. Y nunca va a ser suficiente, siempre nos queda el sentir de que hizo falta algo, ¿no? Es normal en la administración pública porque no hay recurso que alcance. Sin embargo, pues sabemos que la inseguridad pública y sobre todo las carencias financieras no son exclusivas de Yecapixtla, es una situación muy complicada que se está viviendo en el estado de Morelos, en donde desafortunadamente para los morelenses pues estamos en unas altas índices de inseguridad, y está calificándolo así la sociedad. Y uno como, en este caso, representante del ayuntamiento en Yecapixtla, pues no podemos tapar el sol con un dedo y no podemos tampoco cerrar los ojos a la realidad. Sin embargo, estamos hasta el día de hoy dando la cara y viendo de frente a la gente y sabiendo que lo que está en nuestras manos siempre estamos a la orden. Uh-huh. ¿El mando único realmente fue eficaz? ¿Fue lo que se esperaba? ¿Ayudó a combatir el secuestro, la extorsión, el robo? Yo creo que el mando único, insisto, no podemos nosotros decir que estamos bien cuando la calificación es no aprobada. Y quien me está calificando es la sociedad, no. Es decir, no podemos ser juez y parte. Nosotros tenemos que reconocer entonces que el mando único, de alguna manera, fue una buena intención. Tendría yo que verlo en ese sentido, de parte de nuestro gobernador Graco Ramírez, pero que alcanzó para eso, para una buena intención, porque los resultados no dicen que alcanzó. Entonces, a nosotros nos limitó como municipios, por supuesto, y tengo que decirlo que nunca nos pidieron opinión, ¿no? Es decir, el gobernador aplicó esa decisión en su momento a rajatabla, quieran o no, los alcaldes, quieran o los municipios, ellos así lo aprobaron en su momento, esa legislatura, la reducción del 5% del presupuesto del Fondo 4, obviamente nunca le preguntó a los municipios, ellos lo aplicaron, nosotros veníamos entrando, no, nos chamaqueó, por así decirlo, en el caso de los ayuntamientos, el gobernador, no había de otra, de alguna manera estaba establecido así. Sin embargo, pues la calificación, desde mi punto de vista muy personal, es que el mando único, con él y sin él, no veo la diferencia en cuanto a que haya bajado el índice de los delitos que han mencionado. Si tú fueras consejero de las próximas autoridades, ¿qué le sugerirías en materia de seguridad? ¿Ratificar o no el mando único? ¿Modificarlo? ¿Cambiarlo? ¿Suspenderlo? ¿Qué le sugerirías? Yo le sugeriría que no lo ratificaran, porque es preferible que tengan y que cuenten con el recurso, ¿sí? Porque de alguna manera, con el recurso que se les quitó, si lo tuvieran los municipios podrían disponer de él una vez teniéndolo, y cada municipio es diferente, sus necesidades son distintas. Entonces, el mando único no puede tomar decisiones en lo general a nivel estado, porque las características y circunstancias de los municipios en el estado no son las mismas. Entonces, en ese sentido, se tiene que aplicar el recurso de acuerdo a las necesidades de Yecapixtla. Y estas, ver de qué posibilidad se pueden coordinar algunas acciones con los municipios vecinos inmediatos, es decir, los circunvecinos municipios a nuestro Yecapixtla.
es ahí el sentir de cómo podemos organizar de manera conjunta con los inmediatos y no aplicar decisiones como el caso del mando único, parejas para Xochiapa, Puente Dixtla, Amacuzac, zona metropolitana, incluyen a Yecapixtla, ¿no? Uh-huh. Es decir, toman las decisiones y no contamos con el recurso. Cuando se cambia el mando único de mando, dicho de paso, valga la redundancia, si trae el mando que hoy nos envía el mando único aquí a Yecapixtla, en este caso comisionado, director, vamos a llamarlo así, de seguridad pública en el municipio, 6 patrullas, por alguna razón él las pudo adquirir, no sé cómo, ¿no? De acuerdo a sus amistades o, uh-huh, o vínculos o relaciones con este señor Alberto Capela. Pero cuando lo manda a otro municipio se las lleva y nos deja esos días. Si el que nos manda ahora no trae nada, pues ya nos dejó sin 6 patrullas que tuvimos 3 o 4 meses. Y los otros 3 o 4 meses siguientes no tenemos ninguna. ¿Sí me explico? Entonces, en ese sentido, ¿qué le recomendaría? Pues teniendo el recurso, tú destinas lo que tienes, sabes cómo lo optimizas, sabes qué vehículos compras, sabes qué equipo compras, sabes qué tipo de adiestramiento puedes y te alcanzan para pagar en base a tus necesidades y al número de elementos que tienes, y que se apliquen al 100% lo poco que se tiene. Yo creo que en ese sentido es lo que le recomendaría a quienes van a estar al frente de los próximos municipios, próximos alcaldes, síndicos o directores de la pública. Pero bueno, insisto, el gobernador, pues fiel a la vieja escuela, porque no vamos a decir que fiel a la escuela de la izquierda, sino de la vieja escuela, pues de alguna manera los presiona, ¿no? Es muy uh-huh inteligente para eso, ¿no? Para que bien firmen. Ok, bien, hablando de otro tema, Marcos García, Marcos Azul Castillo, ¿qué es lo que crees tú que más influiste en esta administración? ¿Cuál fue tu aportación como síndico en esos 3 años de gobierno? Pues yo creo que mi aportación más que en esos 3 años es la que siempre he tratado de manejarme en mi vida personal, y en este caso, en la situación de la administración, pues el poder conciliar algunas diferencias, ¿no?, entre la sociedad en todos los niveles, entre los representantes de grupos organizados, de ayudantes, de comisariados, de que podemos encontrar una alternativa para la solución de los problemas dialogando, platicando, escuchando, y en lugar de confrontarnos, ¿no? Creo que en lo que he tratado de ayudar, en ese sentido de influir desde que yo llegué, fue eso, es decir, a que no hubiera confrontación en el caso de nuestro cabildo, que son diferentes expresiones políticas, sino que camináramos por la línea de la responsabilidad y sobre todo del sentido común, de ponernos de acuerdo, ¿no?, para caminar lo mejor posible en esa administración. Y creo que esa era como que la parte que creo que he abonado un tanto, ¿no?, para la conciliación. Ok, cuando reciben el parque vehicular, ¿ustedes reciben un parque vehicular de qué, con qué número de unidades y con cuántas unidades van a dejar ustedes este mismo parque vehicular? El parque vehicular que recibimos era alrededor de unas 28 patrullas entre camionetas y autos, uh-huh, compactos. En esta ocasión vamos a dejar como 34, es decir, 4 que se compraron, porque insisto, las que en su momento llegamos a tener del mando único se las volvieron a llevar, entonces no contamos con ellas, ellos son del gobierno del estado. Uh-huh. El parque de nosotros solo se incrementó con 4 unidades más y volvemos a... Uh-huh. Pero ¿dónde dice el dato de los demás vehículos de limpia, de obras públicas que dependen del patrimonio? No, en ese momento no tengo ese dato. Bien. Otra de sus atribuciones, entiendo yo, es el registro de las propiedades de del ayuntamiento. Los parques, los mercados, las plazas públicas. ¿Hay un listado de bienes inmuebles del ayuntamiento que cuenten con escrituras y que haya un padrón el que tú hayas contribuido a depurar, actualizar, formalizar? Es correcto, sí, es verdad que hay la mayoría de las áreas públicas, áreas de uso común, como ayudantías, por ejemplo, panteones, canchas de usos múltiples, la gran mayoría no tenía documentos.
No, es decir, no existía un documento que acreditara que pertenecían al ayuntamiento, solo sabíamos que pertenecía por costumbre, pero efectivamente hemos actualizado el padrón y hoy el 100% de las panteones, por ejemplo, algunas escuelas, había necesidad ahora de poderlas regularizar para poder entrar en los programas de beneficio a la educación, si no, no entraban, ¿no? Entonces, en ese sentido se ha actualizado, no creo que el 100%, pero sí el 90% de, de ese tipo de cuestiones, de áreas, y sí tenemos ya el padrón, solo habría que checarlo aquí con Catastro. ¿Tienes algún número de cuántos bienes inmuebles del ayuntamiento ya están escriturados? ¿Esto es, ya están legalizados? Sí, alrededor de unos 18. 18, que incluye principalmente panteones. Panteones, canchas de usos múltiples y algunas escuelas y ayudantías. Parques, parques también. Muy áreas de uso común. Marcos Gómez Castillo, bueno, pues 3 años de síndico, 3 años de secretario general del ayuntamiento, ex candidato a la presidencia municipal. ¿Dónde va a cobrar? Digo, ¿dónde va a laborar los próximos 3 años? ¿Con el amigo Ángel? No, no sabemos en este momento si nos dé el tiempo, nos dé la oportunidad, la circunstancia de poder colaborar con... Digo, usted fue su operador político, ¿no? Digo, se la debe. ¿Cómo va a pasar como Cuauhtémoc Blanco y Martínez Garrigós, que ya lo va a desconocer al momento de la verdad? No. Yo creo que necesitaría llamarse Ángel Blanco en lugar de Ángel Sánchez, ¿no? Ok. Muy bien. Marcos Azules Castillo, síndico municipal de Yecapixtla. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.